Y ya es, sí, comenzamos. Ya, chiquillos, es un agrado poder comunicarme con ustedes. Son tiempos oscuros, pero hay que seguir adelante, chiquillos. Así que con todo el power hay que seguir preparándonos para la prueba de transición. Entre comillas, se publicó un modelo de la prueba de transición que en matemáticas tiene algunos errores porque no está, algunos ejercicios que salieron no estaban en el temario. Entonces hicieron un reclamo y cómo el DEMRE hacía esto. Pero al fin y al cabo ahí esperemos que se solucione ese tema. Pero vamos bien por lo menos en el tiempo que hemos realizado nuestra organización de esta planificación de los conceptos que tenemos que ver en la prueba. Así que vamos a entrar de lleno. Le subí a su Classroom, chiquillos, les subí una guía donde vamos a analizar todos los conceptos de medidas de tendencia central. Lo vamos a ver para datos que están para variables discretas y para variables continuas. En esta guía se explican los conceptos, se explica cómo hay que calcularlo con datos puntuales, por ejemplo, cómo se saca el promedio de una nota, pero también se ve cuando tenemos que tener frecuencias, es decir, cuando tenemos tablas de frecuencias, con porcentaje allí, estas fórmulas van a tomar bastante relevancia, así que por favor, tómenla en consideración. También para cuando tengamos intervalos, estas las tablas de intervalos, también cómo se saca la marca de clase, aquí se explican casi todos los conceptos que vamos a ir analizando paso a paso hoy día. Algunos ejercicios que son bastante interesantes realizar. Bueno, otra de las medidas de tendencia central, la mediana, cuando estas se ordenan jerárquicamente de mayor a menor, y así tenemos entonces el dato que está al medio. ¿Qué característica tiene que tener cuando tenemos datos impares o pares? ¿Cómo se calcula esto? Para variables tanto, en este caso, agrupadas por intervalos, o en este caso, son variables discretas. También las fórmulas de cómo se sacan con la frecuencia absoluta. Vamos a ir viendo estos conceptos todavía. Y así va explicando con ejemplos paso a paso de cómo se calcula. Tiene algunos desafíos y unos ejercicios finales que es para rellenar las tablas. Profe. Sí, dígame. Basti. Dígame. Bastián. Consulta. En la PT van a estar mal. ¿Es necesario aprenderse para la PT todas esas fórmulas de intervalos? No sé si es tan necesario, pero hay que saber identificar de cómo se calcula o cómo aparecen dentro de la tabla. Porque, por ejemplo, esta es para la marca de clase, no, perdón, para la mediana, pero a veces esta fórmula aparece. Y cuando vienen en el formulario, en realidad no como formulario, pero al final de la PSU, o en este caso de la prueba de transición, al final, aparece algunos como conceptos que hay que tener claro. No es necesario aprendérsela, así como tener un formulario lleno de esta cosa, pero hay que saber manejarla, o de dónde aparecen estos conceptos, ¿ya? Recordar que no sé, en matemática no es tanto memorísticamente, pero hay que igual recordar un poco cómo se utiliza esto, ¿ya? Pero es válida esa pregunta, pero por lo menos hay que saberse, no sé, tal vez no te acuerdes de esta fórmula, pero uno ya se maneja lo que cuando le hablan de promedio, la cantidad de datos dividido en el total. Y uno la maneja, o sea, ejercitando lo aprendió. Y no es que la prueba de transición te van a preguntar ya, ¿cuál es la fórmula de la media aritmética? No, no te va a salir eso. Lo más probable es que tengas que ponerlo en práctica. Por eso es necesario conocerlo. ¿Ya, Basti? Así que esta guía es la que vamos a ir analizando por lo menos yo creo que en 2 semanas. En esta clase y las siguientes que vienen. Así que entremos de lleno a lo que nos corresponde. Estadística descriptiva en este caso con tablas de frecuencia. Primero vamos a concebir que cuando tenemos tablas de frecuencia vamos a tener distintas columnas. La primera columna tiene variables x sub y, que en este caso pueden ser
variables cuantitativas o cualitativas. Recordar que eso es lo que vimos en la clase anterior. Las cualitativas nos dan cualidades de lo que queremos estudiar de la población, de la muestra en este caso. Por ejemplo, el género, hombre y mujer, eso es una cualidad, entre otras. ¿Ya? Colores, eso es cualitativo. También existen las variables cuantitativas que pueden ser cantidades, que también se pueden estudiar. La segunda columna corresponde a la frecuencia. La frecuencia en este caso va a tener distintas características, es decir, el número de veces que se repite cierto dato. Y esto nos sirve para ordenar y organizar nuestros datos. Es una herramienta indispensable para estudiar bien lo que es la estadística, en este caso de muestras. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una muestra. ¿Ya? Perdón, que estoy moviendo acá. Tenemos una muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que de la población total, hombres y mujeres, quizás en este caso uno puede definir la población, yo puedo decir que la población son el liceo, la cantidad de hombres y mujeres. Bueno, en este caso yo quiero sacar una muestra, una pequeña cantidad, acá tengo 4 hombres y 6 mujeres, las puedo ordenar. Esto está desordenado y yo lo puedo ordenar por género. En este caso el género es hombre-mujer, la frecuencia van a ser 4 hombres y 6 mujeres. Luego aparece el primer concepto que es importante definir, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, chiquillos, hace referencia a la división entre la cantidad de frecuencia, en este caso de hombres, por ejemplo, dividido en el total de la muestra, que en este caso son 10. Entonces, ¿qué hago yo? Divido 4 dividido en 10. Eso me da la frecuencia relativa. Pero también se puede relacionar con el porcentaje. Si yo quiero utilizar como herramienta estadística el porcentaje, el tanto por ciento de algo, yo requiero multiplicarlo por 100. Si yo multiplico, en este caso, el 4 dividido en 10, que me da 2 dividido en 5, es decir, 0,4, lo multiplico por 100, me va a dar el 40%, que es la frecuencia relativa porcentual o en porcentaje. Entonces ya tenemos clara que la frecuencia relativa hace referencia entre la división entre mi frecuencia dependiendo de la variable dividido en el total de datos. Luego tengo el de las mujeres, que son 6 mujeres dividido en 10, 6 dividido en 10 me da 0,6 y es el 60%. Algunas propiedades que ya las vamos a denotar, pero que también son importantes que las tengan claras, chiquillos, es que la frecuencia relativa porcentual, la suma me tiene que dar el 100%. De hecho, si yo sumo 40% más 60%, me está dando el 100%. ¿A qué hace referencia el 100%? Al tamaño total de la muestra y a la suma total, en este caso, de hombres y mujeres. Y la frecuencia relativa, sacándole el porcentaje, me tiene que dar 1. Si yo sumo 0,4 más 0,6, me tiene que dar 1. Hay ocasiones en que, por ejemplo, no me da un decimal exacto, me da 0,478. Entonces, lo más probable es que me dé muy cercano al 0,9999, muy cercano a 1, pero no me dé el 1. Depende de cómo yo utilice los decimales acá, dependiendo de la división que yo tenga de la tabla de frecuencia. Bien, hasta allí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me lo pueden hacer también. No, profesor. ¿Vamos bien entonces? Este es un pequeño ejemplo que les va a ir ayudando. No, profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué se revisa en la primera columna y en la segunda columna? La primera columna son las variables. Variables. ¿Qué variable tengo acá, Basti? Hombres y mujeres. La segunda columna es la frecuencia. 4 y 6. En la tercera tengo frecuencias relativas, porcentuales en este caso. Pero acá tenemos esto es relativo. Sí, dígame. Entonces, pero en sí, ¿qué es frecuencia relativa? O sea, yo entendí que es la división de cantidad de frecuencia contra qué. Eso es la cantidad de frecuencia dividido en el total también. Es para tener una referencia de cuánto
cuántos datos, en este caso, cuántos hombres son respecto al total. O también decir cuántas mujeres son respecto al total. Para yo también sacar así como, esto se llama para sacar un cociente entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en su curso, que pueden ser 35. 35, pongámosle 35 niños en total, pero yo los puedo segregar por mujeres y varones. Es decir, que yo puedo saber, para que esté equitativamente, que tienen que haber una cantidad equitativa entre hombres y mujeres, para que esté casi similar. Bueno, en los cursos no se da mucho eso, porque siempre hay más mujeres que hombres. Y en Chile también hay más mujeres que hombres, estadísticamente. Pero eso hace referencia, Basti, el total de la frecuencia dividida en el total de mis datos. A eso hace referencia. ¿Sí? Sí, profe. Vamos, sigamos entonces. Conceptos que hay que tener claro, y son conceptos básicos de las tablas de frecuencia. Primero, ¿qué es el rango? El rango hace referencia a la diferencia, es decir, la resta entre el mayor dato y el menor dato. La diferencia entre esos dos me va a dar, en este caso, el concepto que es el rango, ¿ya? A eso hace referencia. Luego tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el valor X sub Y al número de veces que aparece ese dato en el conjunto de observaciones estadísticas. Es decir, que la frecuencia absoluta es la frecuencia que nosotros teníamos acá, en este caso. ¿Dónde estoy? Acá está. Esta es la frecuencia absoluta. La que yo no le he dicho nada. Es cuando a mí me dicen cuántos datos se repite. En este caso, 4 hombres, 6 mujeres. Esa es la frecuencia absoluta. Entonces, luego tenemos la frecuencia la frecuencia relativa, perdón. Llamaremos frecuencia relativa de un dato a la frecuencia absoluta de datos dividida por el número de observaciones. ¿Ya? La frecuencia relativa es lo que, en este caso, en el ejemplo anterior, es la que señalábamos acá, que dividíamos la frecuencia dividido en el tamaño de la muestra. Este de acá es la frecuencia relativa. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, ya lo vamos a ver en una tabla, hace referencia a que yo tengo que sumar el dato anterior, ir acumulando los datos. Por eso se le llama acumulada, porque voy tomando los datos menores a él y los voy sumando. Lo vamos a hacer con una tabla en GeoGebra. Y finalmente, frecuencia relativa acumulada es que los datos de la tabla, los datos de las frecuencias relativas, los voy sumando. Voy acumulando, en este caso, los datos. Eso ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, algunas propiedades que son interesantes que hay que analizar. Primero, que la frecuencia absoluta es igual al número de datos. ¿A qué hace referencia eso? Que si yo me voy nuevamente a mi ejemplo, si yo sumo, en este caso, el 4 y el 6, me tiene que dar el total de la muestra. Esa es una propiedad. La frecuencia siempre me tiene que dar el total de la muestra. Luego, otra propiedad es que la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Ejemplo, nuevamente vamos acá. Si yo sumo el 0,4 más el 0,6, me da 1. Eso es una propiedad también. No me puede dar distinto de 1. Si me da distinto de 1, ahí hay que entrar a preocuparse. Posteriormente, chiquillos, la frecuencia absoluta acumulada del mayor de los datos es igual al número de los datos. Esto ya lo vamos a ver en una tabla de frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, lo que les decía anteriormente, siempre me tiene que dar, si yo sumo 0,4 más 0,6, siempre me tiene que dar igual a 1. Puede que en ocasiones me dé 0,99999 por un tema de decimales, ¿ya? Pero siempre tiene que darme 1, o muy cercano a 1.
La frecuencia absoluta es un valor que no podrá ser inferior a cero ni podrá valer más que el número de observaciones. Esto es lógico, chiquillos. Si yo tengo en este caso, vuelvo acá a mi ejemplo, si yo tengo acá los valores que son pasado las 10 muestras, es decir, yo tengo 11 mujeres, estaríamos mal porque el tamaño de mi muestra siempre tiene que ser 10. Por lo tanto, estos valores tienen que ser mayores que cero o menores que el tamaño de la muestra. Mayores que cero y menor que el tamaño de la muestra. A eso hace referencia. Digamos, la frecuencia relativa ya dijimos que tiene que ser inferior a 1. Siempre las frecuencias relativas tienen que ser menores. Y la acumulada de datos, en este caso es lo que se va sumando el dato anterior. Esta es la propiedad que nos permite acumular. Ya lo vamos a ver. Luego vamos a tener las tablas de frecuencia. Nuevamente, acá tenemos las definiciones. X va a ser mi variable. Hombre o mujer, raza, situación socioeconómica, cantidades, edades, tamaños. Estas son las variables. Luego vamos a tener N sub I, que son la frecuencia absoluta, que se denota como N sub I con N minúscula. Luego tengo N mayúscula, que en este caso la frecuencia acumulada. Es decir, que yo voy sumando estos datos, el dato anterior. Ya vamos a ver eso. Luego viene la frecuencia relativa, que es la frecuencia dividido en el total de datos. N1 dividido en el total. Lo que hacíamos recién, el 4 dividido en 10, esa es mi frecuencia relativa. La relativa acumulada, ahora yo voy sumando el dato anterior. Luego, para variables continuas ocurre lo mismo, chiquillos, solamente que ahora tenemos que trabajar con intervalos. Tenemos los mismos conceptos, frecuencia absoluta, en este caso, acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Estos son los intervalos. Para formar estos intervalos, tenemos que acordarnos, por ejemplo, del concepto de notas. Tenemos notas entre el 1 y el 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6, y así vamos formando intervalos. Es decir, que dentro de esos intervalos hay ciertas cantidades de datos que son relevantes. Primero, para decidir un intervalo, tenemos que saber, pueden haber dos opciones. Primero, que nos digan el número de intervalos. Yo quiero que las notas, por ejemplo, las separemos en 4 intervalos. Entonces, a lo mejor puedo tener 7 y el 6, ahí tengo un intervalo. Entre el 5, 9 y el 5, tengo dos intervalos. Luego tengo entre el 4 y el 4, 9, entre el 4 y el 4, 9, bien digo. Ahí tengo un tercero. Y todos los que estén abajo, que son los rojos, van a estar en este caso en otro intervalo. Ese son intervalos, pero no están bien definidos porque tienen que tener el mismo tamaño. Si yo separo por rojo y azules, no tengo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el intervalo entre rojos, una nota roja es de entre el 1 y el 3,9. Y los azules son otra cantidad, que en este caso sería entre el 4 y el 7. Por lo tanto, el intervalo no está bien definido. Para eso tenemos que definir bien cómo vamos a calcular los intervalos. Primero, si nos dan el número de intervalo, tenemos que localizar el número mayor y el menor de la distribución. Entonces, saber cuáles son los datos menores, el 1 y el 7, por ejemplo. Si nos dan, en este caso, el número de intervalo, podemos dividirlos. Que es decir, vamos a tomar la amplitud. La amplitud del intervalo hace referencia, en este caso, al rango. Tomamos el número mayor con el menor, ahí lo restamos, hacemos la diferencia y lo dividimos en K, que K va a ser representar el número de intervalos. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, esto todavía no.
También cuando no sepamos cómo calcular un intervalo, esto se utiliza un logaritmo natural, que los estadistas lo utilizan mucho. Luego viene otro concepto que es importante, que es la marca de clase, chiquillos. La marca de clase hace referencia al punto medio de cada intervalo. Entre el 7 y el 6, por ejemplo, yo sumo el 7 y el 6, lo sumo y lo divido por 2, y eso me va a dar la marca de clase, el número que está justo al medio, en este caso, entre ese intervalo. Y aquí tenemos que utilizar algunos conceptos que son los corchetes. El corchete, en este caso cuadrado, hace referencia a que yo considero ese número. Y el que está aquí, en este caso el circular, corchete circular, no considero ese valor. Veamos esto con un ejemplo para ver si lo podemos hacer en conjunto. La dueña de un kiosco está estudiando cuánto gastan los niños en cada compra. Esto está en euros. Haz la correspondiente tabla de frecuencia con los 20 datos. Incluye la acumulada absoluta. Vamos viendo. Tenemos que hacer después algún diagrama de puntos. Entonces, primero voy a ordenar los datos. ¿Para qué voy a ordenar los datos? Para identificar cuáles podrían ir en cada intervalo. Aquí yo los ordené entre de menor a mayor. Entonces, aquí tenemos un corchete. ¿Qué significa el corchete cerrado? Es que yo voy a considerar el 2. Entonces, acá dentro de este intervalo va a estar el número 2, pero no va a estar el número 4. Veamos cómo podemos calcular la frecuencia absoluta. Veamos la primera frecuencia absoluta. Entonces, entre 2 y 4. Primero tengo el 2, en este caso corresponde a este intervalo, por lo tanto tengo un dato. El 2,3 también pertenece a este intervalo, el 2,3 también nuevamente pertenece a este dato, el 2,4 también, el 3,2 también, el 3,2 también de acá. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, 6 datos. Después el 3,3 también pertenece acá, el otro 3,3 también pertenece acá, el 3,4 también, el 3,5, el 3,5 también de acá, el 3,5 de acá, el 3,5 de acá, el 3,9 y hasta ahí nomás llegamos. El 4,8 me pasa de este intervalo, por lo tanto no lo coloco. ¿Cuántos datos entonces tengo desde el 3,9 hacia acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Entonces esa es mi frecuencia absoluta. Esos son los datos que tengo entre 2 y 4. Entre 4 y 6 tengo el 4,8, 1, el 5,5, 2. ¿El 7,2 pertenece a este grupo? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿cierto? Entonces sería 2. No. Solamente tenemos 2 datos. Pasemos entonces entre el 6 y el 8. Entre el 6 y el 8 tengo el 7,2, un dato, el 7,6, 2 datos. El 9,2 no pertenece. Por lo tanto, yo tengo 2 nuevamente acá. Finalmente, entre el 8 y el 10 tengo el 9,2 y el 9,6. 2 de nuevo. Para verificar si esto está correcto o no, tenemos que sumar esto. ¿Y cuánto nos tiene que dar? 20 datos. Y si yo sumo 14 más 2 más 2 más 2, 2 más 2 son 4, más 2 son 6, y 6 más 14 son 20. Por lo tanto, tenemos mis 20 datos ya relacionados. Bien, vamos ahora a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significa la frecuencia relativa? Vamos a dividir 14 dividido en 20. Esa es la frecuencia relativa. Entonces sería 14 dividido en 20 multiplicado, como es porcentual, tenemos que multiplicarlo por 100. ¿Cuánto me da eso?
Eso me da 20%. Por lo tanto, aquí yo tengo 20%. Ahora, el 2 tengo que dividirlo con el 20. 2 dividido en 20 por 100. ¿Cuánto me da eso? Profe, no, el primero da 70, me parece. Porque 14 dividido en 20 da 0,7. Y por 14, 100 da 70. 14 dividido en 20, perdón, me equivoqué, yo pensé que era 4. 14 dividido en 20 por 100. Ahí sí. Gracias, Romina. 14 dividido en 20 me da 7 partido en 10 o 0,7 por 100. Ahí sí. 70%. Gracias, Romina. Veamos con los otros. Tenemos, entonces, este sí está correcto. A ver, tenemos 2 dividido en 20 por 100. Y eso me da 10%. ¿O no? 2 dividido en 20 por 100, 10%. 10%. Este también, 2 partido en 20 por 100, también me daría 10%. Y aquí también 10%. 7, 8, 9, 10. Ahí está entonces el total. Me tiene que dar, ¿cuánto? 100%. La frecuencia relativa. Luego tengo que tener la frecuencia absoluta, esta es la absoluta, acumulada. ¿Qué tengo que hacer para eso? El primer dato, desde arriba hacia abajo, siempre es el 14. El primer dato del absoluto. Luego yo sumo el siguiente. 14 más 2. 14, es decir, que yo voy acumulando, es decir, voy sumando. 14 más 2, tengo 16. Luego a este 16 tengo que sumarle el siguiente. 16 más 2 son 18. Y luego al 18 tengo que sumarle 2 y me da 20. Para corroborar de que mi frecuencia acumulada esté correcta, el 20 tiene que coincidir con el total de los datos. Los 20 datos en este caso que yo tengo. ¡Listo! Ahí está casi armada mi tabla de frecuencia. ¿Cómo quedaría mi diagrama? Entonces, para este es el diagrama de puntos. El diagrama de puntos tiene la característica que por cada frecuencia yo voy colocando una cruz o puntitos. Veamos. Entre 2 y 4, en este intervalo, tengo que tener 14 de estos puntitos. Ahí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, estamos bien. Y luego entre el 4 y el 6, tengo 2. Bien. Entre el 6 y el 8, también tengo 2. Y entre el 8 y el 10 también tengo 2. Así me quedaría mi diagrama de puntos. ¿Corregir? Y así entonces vemos que está correcto nuestra formulación de tabla de datos. Y ahí tenemos 7 puntitos. ¿Se fijan? Aquí hay, yo les voy a subir esta página que tiene la característica que tiene hartos... harto ejercicio respecto a esto, a las tablas de frecuencia. Y así vamos a ir formando datos, tablas de frecuencias con datos no agrupados y sí agrupados. Se me pasó rápido el tiempo. Entonces, chiquillos, metas que hay que cumplir. Tienen que leer y estudiar la guía por lo menos para el día miércoles. Ah, no, para mañana. Mañana tenemos sección de consulta, recordar en la tarde. Así que mañana vamos a ir haciendo algunos ejercicios de la guía. Así que comiencen a leerla, a repasarla. Les va a ayudar harto. Okay. Y de ahí, dígame. Sí puedo considerar, puedo preguntar, es que los profesores, ustedes no... Seguro que yo tenía entendido, ustedes no pueden tomar notas o calificaciones, o poner calificaciones, solo poner revisados. Sí. Pero
Pero es que no sé, no sé, es que en mi caso es que hay, es que muchas veces la profesora de lenguaje de mi, de, que no hace clase de lenguaje, ella pone, nos pone calificaciones 6 de 10 y eso, y no sé si eso tiene que ver con eso de que Eso es no para... pone. No, no, no. Ahí tranquilo. Si les colocan esas notas, son... Eso se llama... Ya, miren. Que muchos se confunden. Hay dos cosas que hay que tener claro con evaluaciones. Existe la evaluación formativa y la otra evaluación sumativa. Formativa es que, claro, yo te puedo colocar una nota a ti, pero no te incide en tu calificación para aprobar. Es decir, es para decirte ya. Por ejemplo... Si yo te tengo una guía y la evalúo, te digo, ah, tienes un 4. ¿Qué significa, Basti? Basti, te equivocaste en harto ejercicio, vas a tener que reforzar y hacerlos de nuevo para mejorar. Eso es una evaluación formativa. Claro, te voy a colocar una nota para que tú tomes conciencia más que nada, para que tengas la característica, ah, tengo que mejorar en esto. En cambio, la sumativa, eso ya es una prueba, una nota donde yo te voy a decir, esto va a ir directo al libro. Entonces, nosotros solamente estamos tomando evaluaciones formativas. Después veremos en el transcurso si volvemos o no volvemos, cómo va a ser, de que si vamos a colocar esas notas o no, y lo más probable es que lleguemos como una negociación. Decirle, chiquillos, miren, a lo mejor les beneficia de que tomemos el promedio de estas notas, entonces ahí podemos ir negociando en ese sentido. Pero no te preocupes si te colocan esas calificaciones porque no te van a, no es que vaya a reprobar o no. Así que Ah, ya, tengas vale. en consideración. Yo por eso tampoco opté por mandarles guías y que me las devuelvan y por hacerles nota. No, yo lo que hago es cada cierto tiempo, cada ciertos conceptos, hacemos una evaluación formativa mediante Kahoot y estoy viendo con otra plataforma más para que tengamos en este caso algunos datos. Para cuando volvamos y decir, oye chiquillos, ¿saben que ustedes tuvieron estas calificaciones, participaron en esto, en estas clases? Así que les va a servir, pongámosle en el caso. Pero todavía estamos en lo incierto, ¿vale? Por si acaso. ¿Ya? Así que no te preocupes. Y ahora sí. Eso, chiquillos, sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Cuídense, pórtense bien y que la fuerza los acompañe. Nos vemos, Harto profe, ánimo. cuídese. Un abrazo Ahora sí, gigante. cuídese. Harto aguante, chiquillos. Les voy a subir el material que vimos hoy día. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Chau, profe.